están, mis amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista, y esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre las encías. ¿Ok? ¿Cuándo las encías se inflaman? ¿Qué sucede con las encías? ¿Es normal que me sangren las encías cuando me cepillo los dientes? Todos estos temas, pues vamos a desarrollarlos junto a mis dos especialistas espectaculares de esta mañana. No sin antes, vamos a ver la nota que nos tiene preparada producción a continuación. Gingivitis es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que produce inflamación y sangrado en las encías a causa de residuos de alimentos que se quedan alojados entre los dientes. Su origen se encuentra relacionado con los efectos a largo plazo de los depósitos de placa en los dientes, que es el material pegajoso formado de bacterias, moco y residuos de alimentos que se acumulan en los dientes. La placa y el sarro irritan e inflaman las encías, lo que también provoca que éstas se tornen más sensibles y que produzcan sangrado. Si el cepillo y el uso diario del hilo dental no eliminan la placa, esta produce toxinas que irritan el tejido gingival, provocando de esta forma la gingivitis. En esta primera fase de la enfermedad, el daño puede corregirse, ya que el hueso y el tejido conectivo que sostienen los dientes en su lugar todavía no han sido afectados. Sin embargo, si se deja sin tratamiento, la gingivitis puede transformarse en periodontitis y provocar daños permanentes a sus dientes y la mandíbula. Amigos, tenemos a nuestras invitadas de esta mañana y se las voy a presentar. Tenemos con nosotros a nuestra querida doctora, que ya la habíamos tenido antes. Qué gusto volver a verla. Mi doctora Edith Núñez. La doctora Edith Núñez es doctora en odontología de la Universidad Central del Ecuador. Ella tiene una especialización en implantes dentales en la Facultad de INGA, Brasil. Tiene un diplomado en odontología general en el INCAFOE y tiene un diplomado en homeopatía en la Escuela de Hanan. Mi doctor Edith, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a conversar muchísimo. Muchas gracias. ¿Sí? También tenemos con nosotros a la doctora María Emilia. La doctora María Emilia es doctora en odontología, María Emilia Campoverde. También tiene un curso de perfeccionamiento en fotografía odontológica. Tiene una técnica de aislamiento absoluto en rehabilitación oral en Lima, Perú. Y también tiene algunos cursos de diseño de sonrisa estética en dientes anteriores, perfeccionamiento en ortodoncia en INCAFOE. Doctora Melemilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Por esta mañana es la primera vez pero estoy segura de que usted nos va a poder nutrir muchísimo sobre este tema muy interesante que es la gingivitis, que bueno, es un problema bastante general que ataca desde a niños, adultos, personas mayores. Una grande población. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es la gingivitis? Denominamos gingivitis como una enfermedad de las encías, para mayor explicación, donde vamos a encontrar el primer síntoma, que es sangrado, ¿ya? Vamos a notar también cambios de color en nuestra encía. Sabemos que la encía por lo general es de un color rosa pálido y al estar presente la gingivitis vamos a ver que el color va a cambiar a un tono más rojizo, quizás un poquito más brillante, ¿no? Son los primeros síntomas que podemos observar cuando tenemos gingivitis o porque simplemente la encía sangra sin ninguna razón aparente. Son primeros síntomas que tenemos que tener en cuenta para saber qué está pasando. Estoy de acuerdo, doctora. Y bueno, muy aparte de que empecemos a ver todas estas estos signos, ¿no? Enrojecimiento en la encía, algo diferente, nosotros estamos viendo que algo está pasando, ¿no? Es un signo de que es una alarma. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa la gingivitis? ¿Por dónde empezó? A ver, lo principal es la presencia de placa bacteriana. Así es. Dentro de lo que es la placa bacteriana, ahí se suma
la presencia de azúcares en boca, alimentos, eso hace que la gingivitis vaya aumentando. En un principio no se puede detectar, es más, la gran mayoría de personas puede tener gingivitis y muchas personas ni siquiera pueden darse cuenta que tienen gingivitis, porque en un estadio primario es translúcido, o sea, es transparente, después se puede formar la placa bacteriana un poquito blanca y puede hacerse después ya amarillento, ¿no? Entonces, el no eliminar la placa bacteriana puede hacer que esto vaya afectándose más y puede llegar a un problema periodontal más grave. Pero eso es la gingivitis por presencia de placa bacteriana. Pero también hay otra gingivitis que no tiene relación con la placa bacteriana, ¿sí? De hecho, la Asociación Americana de Periodoncia hace una clasificación de lo que es la gingivitis con presencia de placa bacteriana, la gingivitis y la gingivitis que no tiene que ver, que no tiene relación con la placa bacteriana o una relación no tan directa, ¿sí? De acuerdo. Ahora, en la gingivitis que tiene presencia de placa bacteriana, obviamente hay unos factores. El primer grupo es exclusivamente presencia de placa bacteriana. El otro grupo es factores inducidos, modificados, a que formen placa bacteriana y que pueden ser generales y pueden ser locales, ¿sí? Okay. Entonces, dentro de lo que es estos factores generales que inducen, modifican la presencia de placa bacteriana, podemos tener, por ejemplo, el tabaquismo, problemas nutricionales, problemas, por ejemplo, hormonales, alimentación. Sistémicos también. Sí, hay algunas. Y hablando de hormonales, por ejemplo, podemos pensar en lo que es embarazadas, cambios en la pubertad o personas que toman anticonceptivos. De hecho, esto modifica el comportamiento de las encías. Ok. Doctora, usted estaba mencionando algo muy interesante que me gustaría que nos explique un poquito más, que es la presencia de los azúcares en boca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy comiendo azúcar, ¿inmediatamente voy a tener gingivitis? ¿O qué es lo que sucede con el azúcar en boca? No, a ver, le decía que la presencia de ciertos alimentos hace que esto haga que las bacterias se nutran más de los azúcares. Nosotros tenemos en boca bacterias que son buenas y bacterias que son malas. Okay. Entonces, siempre la remoción, la limpieza es importante. Así es. Si se come azúcares o almidones, esos son medio de cultivo de las bacterias, o sea que van a hacer que eso se prolifere más. De hecho, en pacientes diabéticos, el cuidado de las encías tiene que ser mayor que en un paciente normal, porque aumentan, se proliferan y las bacterias emiten ácidos, unas toxinas, que eso puede provocar mal olor y un mayor sangramiento de las encías. Entonces, por eso es muy importante el cuidado de no mucho azúcar. En niños, al menos, no darle muchos dulces, evitar galletas que tienen mucho almidón, que vaya a ser, son pegajosos a los dientes. Cuidar mucho la dieta, ¿no? Esto me parece algo muy, muy interesante, muy importante, porque pues de repente nuestra dieta está combinada con mucho arroz, mucha papa, pues todas estas cosas que efectivamente, como dice la doctora Edith, doctor, ¿usted ha tenido alguna experiencia con respecto a algún paciente que haya sido, que haya ido a su consulta y que sea diabético y que en algún momento pues haya tenido todo este tipo de complicaciones? En la actualidad no he tenido un paciente que sea tan grave, ¿no? Pero sí he atendido pacientes que tienen diabetes. Por lo general son pacientes bastante controlados. Lo que se nota es que la placa bacteriana se adhiere en sus dientes con más facilidad. Por ejemplo, si una persona normalmente se realiza o se le recomienda hacerse una profilaxis cada seis meses, en estos pacientes debemos hacerlo más seguido, cada dos meses, dependiendo también
del hábito de higiene que el paciente tenga, ¿no verdad? Qué importante. Entonces, eso, ¿no? Sí se recomienda en estos pacientes que su cuidado oral sea más seguido que una persona pues que esté sana en ese sentido. De acuerdo. Y los pacientes diabéticos pues deberían de tener algún cepillo dental o alguna pasta dental pues fuera de lo común o tal vez especial para que pues no vaya a molestar mucho el sangrado o algo así. Se recomienda usar siempre lo que son cepillos de cerdas suaves. Okay. Vamos a recalcar que el cepillo es exclusivamente para limpieza dental. Más bien las encías no se las toca mucho cuando hacemos el cepillado, ¿verdad? Okay. Por la misma razón de evitar lastimar la encía. Okay. En cuanto a pastas, se puede recomendar si el paciente, por eso te digo, depende mucho del paciente. Si el paciente es un paciente que se cuida bien y todo, pues podemos utilizar una pasta normal. Y siempre ayudándonos con enjuagues, hilo dental que nos van a ayudar a que la limpieza sea mejor. Hay que tener en cuenta también que el aseo de la lengua, más bien no solo los dientes, también va a ayudar mucho a que la boca pues se encuentre en un hábitat normal y saludable. Entonces, como que especificaciones para los pacientes dependiendo de sus hábitos, ¿no? Entonces ahí va a recomendar tipo de pasta que el paciente tenga. Si su problema ya es mayor, encontramos recesión gingival debido a que ha habido mucha acumulación de placa o una enfermedad periodontal ya más avanzada, usamos pastas pues que puedan ayudar al paciente a disminuir sensibilidad, a aumentar flúor, etcétera. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctora María Emilia. Y ustedes, mis amigos, quédense con nosotros. Enseguida vamos a regresar y vamos a seguir tocando este tema tan interesante que es la gingivitis, junto a mis dos expertas. Ya regresamos. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que el tema de esta mañana es la gingivitis y tenemos a mis dos expertas en el tema como para conversar y sobre todo con ustedes. Si ustedes tienen alguna consulta o alguna duda que desea pues hacer a nuestras expertas, no duden en llamarnos a nuestros teléfonos que están en pantalla o también puede escribir sus consultas a través de Facebook o a través de Instagram, así que aquí estamos para pues resolver cualquier duda o para poder contestar alguna consulta que podamos, en lo que podamos ayudarlos. Mientras tanto, mis queridas doctoras, en este bloque vamos a conversar un poquito más sobre esos mitos que podemos encontrar allá afuera, pues mitos o verdades, y a la vez tratar de esclarecer un poco más pues qué es lo que realmente pues está pasando en la boca de las personas de nuestros pacientes. ¿Qué les parece, mis amigos, si vamos con nuestro primer mito? Dice, ¿debemos cepillarnos los dientes si nos sangran las encías? ¿Qué le parece, a ver, doctor Edith? El cepillado de los dientes es algo que nadie puede dejar de hacerlo. O sea, sangre en las encías, no sangre en las encías, es muy importante el cepillado de las encías. Porque por ahí podemos decir, no, pues si está sangrando, quiere decir que me estoy lastimando, que algo está mal, que tengo una herida, ¿verdad? Entonces, ahora, lo importante es, obviamente, ver la causa de la gingivitis. O sea, es muy importante. Pero independientemente de eso, si yo tengo un paciente que le sangra las encías,
Recomendarle de pronto, de primera instancia, un cepillo suave. Okay. De primera instancia, un cepillo suave. Y de ahí es muy importante ver el origen de la gingivitis. Okay. Si de pronto el origen de la gingivitis sea un factor local que predispone la gingivitis, bueno, dentro de los factores locales podemos tener las restauraciones defectuosas, tenemos coronas desadaptadas, o sea, los las puentes, restauraciones que no van con el borde del diente, sí, ¿verdad? Sino que están más allá con del sobrecontorno, diente. Con sobrecontorno. Entonces, todo eso hace que las bacterias se vayan a alojar. Okay. Pensemos que una bacteria mide entre 9, 8 micras a 20 micras, el grosor del pelo mide 100 micras. Entonces, es muy fácil que las bacterias encuentren reservorio en boca. Okay. Entonces, es muy importante. Entonces, si hay estos factores locales que predisponen el acúmulo de bacterias, obviamente el odontólogo tiene que mejorar esas restauraciones, indicar el tipo de cepillo que va a usar dependiendo del caso. Si tiene ortodoncia, obviamente él va a tener mayor acúmulo de placa bacteriana. Mayor control debería tener, y ¿verdad? Debe de tener más control de el aseo bucal. De hecho, los ortodoncistas mandan cepillos especiales, algunos cepillos especiales, mientras están con ortodoncia. Los que hacen rehabilitación oral también recomiendan cepillos especiales. Cuando se pone implantes, también hay cepillos especiales. Entonces, no puede el paciente no dejar de cepillarse. Y en general, el cepillo que el paciente o nuestro público debería de buscar allá afuera es un cepillo que diga, no digamos marcas, pero un cepillo tal vez que diga extra suave o suave, porque hay sí. de todo, ¿no? Yo entonces, pienso que es, como decía, es muy importante la valoración clínica del paciente. Okay. Pero, o sea, pienso que una persona común y corriente, un cepillo suave es muy importante y es bueno. Porque primero no va a lastimar las encías y puede hacer un buen barrido, una buena limpieza. Okay. Ya en pacientes que no tienen ningún problema de coronas, puentes. Pero en pacientes que ya tienen algún trabajo dental, sí es importante que el odontólogo quien lo realiza recomiende el cepillo. De hecho, hay cepillos para niños, hay cepillos que son para bebés, hay cepillos que son... Exacto. Entonces, dependiendo, o sea, no hay... Un cepillo que sea bueno para todos. Universal. No hay un cepillo. Y también hay los cepillos semiduros que se les recomienda a ciertos pacientes que tienen tendencia a formar tártaro, a que no pueden hacerse una limpieza todos los días, sino, qué sé yo, trabajan en fábricas. Entonces es muy importante la historia clínica, la valoración clínica para recomendar el cepillo. Pero de hecho tienen que cepillarse. Cepillarse, okay. Y ahora también puede estar asociados a otras enfermedades, falta de vitaminas, la vitamina C, que no ayuda a formar un buen colágeno y va a sangrar. Okay. Entonces, sí, no todos los pacientes, inclusive los que están incapacitados, tienen que cepillarse los dientes. Así. Hay cepillos para personas que tienen cierta discapacidad manual y deben usarlo. O sea, no hay otro modo de no cepillarse los dientes para eliminar la placa bacteriana y ayudar a mantener las encías sanas. Claro, y bueno, también recalcar a nuestros televidentes, muy importante, aunque estén sangrando, pues debemos cepillarnos, incluso y tal vez no más duro, pero sí más tiempo. Hay ahora cepillos, por ejemplo, cuando se hace cirugías, que son ultra suaves, que son cepillos quirúrgicos. Y tienen como son como las pelo de Marta, así como los pinceles de pelo, son súper suaves y sin embargo sangra y tiene que cepillarse. O sea, que cepillarse aunque sangren las encías. Muy bien, muchísimas gracias, mi doctor Edith. Doctora María Emilia, con usted vamos a leer nuestro segundo mito. Y sobre todo, pues vamos a responderlo. El mal aliento se pasa con un caramelo de menta. ¿Qué le parece? Porque esto es muy común, ¿no? Sí, bueno, siento que me levanté, pero me da muchísima pereza cepillarme los dientes. Entonces, voy a comerme un caramelo de menta y ya está. El caramelo, así la llevo o el todo chicle. El día.
O el chicle también ahora, ¿no? Que hasta incluso lo venden el sin azúcar y es todo un boom. Exacto. Y pues ahí no pasa nada, puedo llevar el día. ¿Qué tal eso? ¿Es bueno, recomendable o no? Te puedes sacar de un apuro, sí. Okay. Exacto. Estás en una reunión y sientes que y pues te puedes comer un caramelo, pero no te va a erradicar el problema del mal olor. Como ya lo mencionó la doctora, tiene un proceso lo que es la gingivitis y por qué se produce el mal olor. Entonces, si yo me como un caramelo, voy así a tener un aliento fresco por unos minutos. Una vez que el caramelo se termine, más bien voy a ocasionar, porque el caramelo igual sigue siendo azúcar. Y si así me consumo el caramelo y voy a pasar un largo tiempo hasta llegar a poderme cepillar el diente, voy a ser un factor adherido al problema que yo ya puedo tener en boca. Entonces, podemos utilizar el caramelo como un factor de emergencia para cualquier eventualidad y tener un aliento más, pero no nos va a quitar el mal aliento, ¿no? Así tenemos que, si ya percibimos que, o bueno, normalmente cuando uno se despierta, amanece con un mal olor, que es normal, ¿verdad? Pero cuando tu cepillado de transcurso del día tiene que pasar. Pero si ya uno se da cuenta que el mal aliento persiste, inclusive personas a tu alrededor te pueden, de mucha confianza te pueden decir, se percibe un mal olor, tú tienes que acudir al odontólogo porque ya no, ya inclusive tu propio cepillado no te va a ayudar a eliminar lo que te está causando el mal olor. Así es, justamente lo que estaba diciendo este doctor Melemilla, el cepillado ya no es suficiente. No. Ya hay partes en las que muy probablemente el cepillo no está llegando o pues a lo mejor y estamos haciendo mucho acento en ciertas partes, tal vez yo lo he visto en mis pacientes, en el lado derecho se cepilla mejor que en el lado izquierdo, ¿por qué? Entonces, claro, entonces lo que pasa es que también llega un momento en que el cepillado ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque una vez que la placa de la contextura es como, a ver, ayúdame doctora, no es gomosa, sino como de, bueno, ya, es suave, más, ¿no? Okay, es suave, claro, la contextura de la placa, pastosita, ¿no? La placa bacteriana, exacto. Pero llega un punto en que la placa bacteriana se hace como piedrita, que lo conocemos como cálculo. Okay, ¿ya? Tártaro, y este de, ¿no? O tártaro dental, exacto. Y este de aquí se acumula debajo de la encía donde el paciente no lo puede ver. Entonces, esto también ayuda a que la halitosis o el mal olor persista en boca. Entonces, ahí es cuando el cepillo ya no ayuda. Y también hay que saber que junto con el cepillado vienen cosas anexas como es el uso del hilo dental. Porque las cerdas del cepillo, sí, nos van a limpiar hasta cierto punto dentro de las piezas dentarias, entre una y otra, pero no en su totalidad. Entonces ahí es cuando interviene el hilo dental que nos va a ayudar a retirar cualquier residuo de comida que quede entre los espacios interdentarios y ayudar a que el mal olor pues desaparezca. Y también pues recalcar lo que dijo la doctora, si uno tiene una restauración o una corona, implante que esté en un mal estado, ahí se aloja alimento y va a seguir pues lo que es la halitosis. Entonces, el mito del caramelo, sí, nos va a ayudar unos minutos, pero después pues va a desaparecer y el problema persiste. Al igual que lo que yo le digo mucho a los pacientes, el enjuague bucal. Y me dicen, es que me pongo el enjuague bucal, ¡ay, qué rico! Y digo, ya está, sí, ya ¿para está, qué para, necesito exacto. cepillarme? Digo, sí, pero ¿qué pasa después? Así es. ¿Cuánto tiempo te dura el efecto del enjuague bucal? Entonces, sí, el enjuague bucal nos ayuda porque viene con flúor, viene ciertas cosas que ayudan a que la resistencia o la adhesión de la placa bacteriana sea menor, pero el fin de mantener la boca con buen aliento, pues dura cierto tiempo nada más. Muy bien, muchísimas gracias, doctora María Emilia. Y ustedes, mis amigos, quédense con nosotros. Enseguida regresamos con un poquito más y sobre todo con muchos más mitos o verdades de este tema tan interesante que es la gingivitis, aquí en su programa Viva Mejor. Ya regresamos.
amigos, regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre un tema muy interesante, que es la gingivitis. Y para ello tengo a mis dos especialistas, la doctora Edith y la doctora María Emilia. El bloque pasado estábamos, el bloque anterior estábamos conversando un poquito sobre aquellos pues, mitos que encontramos allá afuera y que, por supuesto, estamos aquí para tratar de desmenuzar un poco y tratar de dar una respuesta profesional, sobre todo a todos esos mitos que hay allá afuera. Y para ello tenemos todavía, nos quedan algunos mitos allá afuera, así que vamos a ver nuestro tercer mito. Dice, ¿es normal escupir sangre al cepillarnos? Bueno, no es normal, uh-huh. No es normal escupir sangre cuando nos cepillamos. Uh-huh. De hecho, ya eso es... Pero puede ser muy común, ¿verdad? Puede ser común. Uh-huh. De hecho, ya es eso un punto de alerta de que hay gingivitis. Entonces, sí, cuando uno se cepilla, es más, la mayoría de pacientes se cepilla con pasta blanca y eso al escupir se da cuenta que está escupiendo sangre. Uh-huh. Ahí es importantísimo ver la causa del sangrado de encías. Uh-huh. Ahora, como yo decía, siempre hay factores que son locales y factores lo que son sistémicos. Cuando es local, obviamente, uh-huh. el cepillado y medidas correctivas con el odontólogo van a hacer que eso ya no haga que se escupa sangre. Pero okay. si el paciente toma, por ejemplo, medicamentos para la presión, toma, por uh-huh. ejemplo, anticoagulantes, uh-huh. de hecho, él siempre así se cepille los dientes, no tenga caries, tenga sano, al pasarse el hilo dental va a sangrar. O sea, okay. él va a sangrar. Uh-huh. O de pronto, un caso tuve yo que uh-huh. vino un paciente a hacerse una limpieza y empezamos a hacer la limpieza y sangraba. Le mandamos a hacer un hemograma y salió con plaquetas de 7,000. O sea, ya tenía una leucemia, okay. sí, pero él no lo sabía. Entonces, wow. entonces es importante, cuando son locales no es problema. Uh-huh. El problema es cuando el origen del sangrado ya es sistémico, ¿sí? Entonces, okay. ahí el profesional es muy importante saber derivar o si ya viene derivado, qué tiene que hacer. Uh-huh. Y si de pronto el paciente, por ejemplo, toma anticoagulantes, va a sangrar las encías, entonces él se va a acostumbrar a ese sangrado, que no, o sea, en el caso de él, claro. podría ser como que de rutina, okay. pero en un paciente que no tiene ese problema, si sangra las encías, ya es una alerta y ver qué es lo que está pasando. Ok, sí. Bueno, también eso podría generar en la persona un poco de pues recelo tal vez, ¿no? Y se hace una persona un poco más reservada porque dice, no, es que me sangra y me da pena y siento que si me toco, pues me va a sangrar otra vez las encías y eso pues se podría ver feo, podría sentirse mal también, ¿no? Y eso podría decir, bueno, no me voy a cepillar porque me van a sangrar las encías. Claro, ¿no? es lo que yo le decía, siempre uh-huh. va a tener que cepillarse las encías. Si el problema, por ejemplo, si hay un acúmulo de placa bacteriana que usted decía tártaro, uh-huh. entonces al hacer la remoción de tártaro, en un primer día va a sangrar, en okay. el segundo día va a sangrar menos, en el tercer día va a sangrar menos, hasta que deje de sangrar. Ahora, uh-huh. si a eso acompañamos un poquito de vitamina C uh-huh. para mejorar el epitelio, mejorar el colágeno, va a ser a mejor, mejorar, claro. siendo una algo local. Pero si es que es sistémico, realmente ahí sí se tiene que tener ayuda del médico, de claro. cabecera, del médico. Ya sería un control en conjunto, sí, ¿no? ya es un tratamiento uh-huh. en común. Muy sí, bien. Es un tratamiento en común. Cuando va a ser de pronto una limpieza inclusive uh-huh. de un paciente que está tomando anticonvulsivantes o que está tomando anticoagulantes, sí es recomendable que el especialista que lo vea él mande una notita o nosotros a su vez uh-huh. le vamos a decir, vamos a hacer claro. tal procedimiento uh-huh. para que él tome sus precauciones y nosotros también tenemos que tener las precauciones. Así pero, es.
Y sí se ve mejoría, uh-huh. por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes y que sangran las encías con frecuencia, uh-huh. pacientes que tienen inclusive cáncer, si se hace un buen mantenimiento de las encías, lo que dice la literatura es que problemas de encía que no tienen que ver con placa bacteriana, nosotros al hacer la limpieza uh-huh. no vamos a cambiar. Pero podemos modificar en el sentido de que no va a agravarse. Ah, perfecto. Sí, entonces, va a pasar a mayores, no va a empeorar. Sí, él va a mejorar. Si uh-huh. sangra la encía y si es que es un diabético, si sangra la encía, si tienen cáncer, el aseo bucal va a hacer que se mantenga mejor. Ok. Eso. Ok, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, doctor Edith, porque igual cada uno de estos puntos es importante, sí, ¿no? Es y a importante. La vez, si a lo mejor ya lo sabemos, pues es importante recordarlo y recalcar ciertas cosas que podríamos evitar. Sí. ¿Sí? Muy bien, tenemos nuestro cuarto mito que dice, solo con enjuagues bucales puedo curar la gingivitis. Solo con enjuagues bucales puedo curar la gingivitis. Bueno, doctora, recordemos que allá afuera, en las farmacias, hay muchos enjuagues bucales, hay muchas pastas dentales, ¿no? En las que pues dicen, para la gingivitis, este es mejor, este. Entonces, pues uno dice, bueno, me sangran las encías, voy a comprar en la farmacia, me lo llevo a mi casa y me voy a curar las encías. Sí, como te mencioné anteriormente, uh-huh. Y como tú lo dices ahorita, hay mucha variedad de tipos de enjuague bucal que usamos. Uh-huh. Ahora, sí, en el mercado venden enjuagues que te dice para la gingivitis y todo, pero uno tiene que ir a comprarlo, pero con una recomendación, porque estos enjuagues, sí, nos van a ayudar, pero si tú ya estás en un tratamiento uh-huh. contra la gingivitis. Pero si vas y lo usas porque quieres, no sabes qué contraindicaciones uh-huh. tiene ese enjuague para ti. Entonces, no es recomendable que porque te sangra la encía, tú vas y te automedicas y me compro el enjuague que dice gingivitis. Uh-huh. El enjuague por sí solo no te va a eliminar la gingivitis, como lo mencionamos en el bloque anterior. Es uh-huh. algo que nos va a ayudar o es un complemento a un tratamiento dental que te estás haciendo. Okay. Entonces, cuando tenemos gingivitis presente y el tratamiento a hacerlo, ¿verdad? Es una vez diagnosticado su causa, el origen y todo, por lo general se hace lo que es una limpieza o profilaxis, ¿verdad? En la cual se va a remover toda la placa bacteriana, uh-huh. vamos a remover si encontramos tártaro. Una forma para de diagnosticar mucho también son las radiografías. En ellas vamos a observar la presencia de tártaro o no. Y lo muy importante el sondaje, ¿no? Revisar en qué áreas de nuestra uh-huh. pieza dentaria puede existir este tipo de lesiones. Y dentro del tratamiento recomendamos enjuagues que tienen medicación, ¿verdad? La medicación uh-huh. que es lo que nos va a ayudar a que las encías pues se oxigenen, libere se mediquen, vamos uh-huh. a decirlo así, y lo usamos por cierto tiempo determinado. Okay. Porque ciertos enjuagues con un uso prolongado nos van a causar tinción dentaria. Okay. Se manchan los dientes. Se manchan los dientes. Uh-huh. Nos puede provocar pérdida gustativa. Entonces no es recomendable usarlo porque está en el mercado y lo venden libremente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien, uh-huh. muy bien. Muchísimas gracias, Marely y Emilia, porque igual podría ser muy fácil allá simplemente coger un enjuague, claro. pero si no sabemos la posología, la dosis que debe utilizar, la frecuencia con la que se debe utilizar, entonces me voy a causar un problema adicional. Así es, uh-huh. así es. Y eso es algo que debemos de tomar muchísimo en cuenta. Uh-huh. Tenemos una consulta en nuestras redes sociales y la vamos a leer. Dice, ¿cada cuánto tengo que cambiar el cepillo de dientes si sangro las encías? Saludos a la doctora y al canal desde Alemania. Muy bien, muchísimas gracias por su consulta. Nos está viendo a través de nuestro streaming y las redes sociales. Bienvenido y claro que sí, uh-huh. doctora. A ver, uh-huh. Se dice que el cepillo dental hay que cambiarlo cada 3 meses. Okay. En personas que tienen una encía sana, en personas que tienen una dentición y que no tengan una afectación grave. Uh-huh. Pero yo pienso que
puede cambiarse el cepillo más seguido dependiendo de el problema de las encías. Okay. Entonces, si tiene las encías que sangran mucho, por ejemplo, un diabético, que en sí ya el sistema inmunológico de él ya está disminuido. Uh-huh. O sea, los factores de defensa de él están disminuidos. Okay. Y si se cepillamos con ese mismo cepillo 3 meses, me parece demasiado. Okay. Porque en las cerdas del cepillo, ya se han hecho estudios, quedan ahí alojadas cualquier cantidad de bacterias. Entonces, si con eso se vuelve ahí, no va a ser bien. Entonces, yo recomiendo en pacientes que tienen ciertos problemas de salud general, ciertas deficiencias, cambiarlo más seguido. De hecho, por ejemplo, hay el tratamiento de emergencia o en pacientes que ya están en grado 3 de una gingivitis, una periodontitis, nosotros cambiamos que cada 15 días el cepillo, justamente para evitar que la placa bacteriana o las bacterias que se alojan en la cerda vayan de nuevo a dañar o a lesionar las encías. Entonces, sí, y los cepillos cambiar en forma así general, pacientes que no tienen problema de sangrado de encías, cada 3 meses. Pero si tienen sangrado de encías, más corto el tiempo, dependiendo de la situación de la encía. Ok, y doctora, ¿tiene algo que ver el tipo de pasta que se utiliza o no tiene nada? Sí, obviamente tiene que ver. Me olvidé una cosa, por ejemplo, si un paciente tiene las encías por virus, por ejemplo, que tiene un herpes, ella tiene que cambiar por poco todos los días, o sea, tendría que cambiar todos los días. Que si la pasta tiene que ver con, sí tiene que ver con el problema de encías. De hecho, hay pastas que se recomiendan para evitar el aumento de placa bacteriana. Nosotros mandamos, por ejemplo, por aquí, es propaganda, por ejemplo, para Dontag, cuando hay mucha placa bacteriana y disminuir el sangrado. Placas que contienen, por ejemplo, bicarbonato, pastas que contienen aloe vera. Entonces, sí, hay muchas pastas y dependiendo de cada paciente, hay pastas para niños que no tengan flúor, porque los niños se tragan la pasta, entonces no es conveniente que se tome el flúor porque es tóxico. Entonces, sí, entonces las pastas sí es bueno que el profesional le diga qué pasta usar. A seguir profundizando mucho más sobre las pastas dentales y sobre todo sobre el tratamiento de la gingivitis en nuestro siguiente bloque. Mis amigos, nos tocó hacer una pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucho más de Vida Mejor. Amigos, regresamos a su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando sobre la gingivitis junto a mis dos especialistas, la doctora Edith y la doctora María Emilia. Y bueno, en este bloque pues ya vamos a conversar un poquito sobre los tratamientos, doctora, allá afuera. Ya sabemos que es la gingivitis, ya hablamos del bloque anterior, cómo funciona, cuáles son los síntomas y qué debemos de hacer. Pero, me he dado cuenta de que me están sangrando las encías, me cepillo y escupo sangre, incluso hasta puede picar un poco. ¿Cuál es
el tratamiento a seguir? Listo, cuando ya hemos hecho la valoración al paciente, lo principal es empezar con una limpieza profilaxis, ¿verdad? Vamos también a sondear las piezas dentarias para ver si hay presencia de bolsa periodontal. Esto quiere decir un agrandamiento de la encía donde se puede alojar también lo que es placa bacteriana o el tártaro, ¿verdad? El tratamiento es limpieza profunda, profilaxis profunda, acompañado de enjuagues bucales recetados en casa y una valoración cuando la gingivitis es muy aguda, por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, ¿verdad? Un control con el paciente para que podamos ir erradicando poco a poco y ver la evolución del paciente, ¿verdad? Se envía también mucha vitamina C que nos va a ayudar a mejorar el sangrado y a mejorar la encía en sí. Y prácticamente es eso, ¿no? No vamos a entrar con medicaciones porque la gingivitis no merita una medicación a menos que sepamos por qué factor es la gingivitis, ¿verdad? Pero lo principal es eso, es la profilaxis, seguido con un enjuague que nos va a ayudar a mejorar el sangrado, vitamina C y observación del paciente, ¿verdad? Un control cada dos semanas, cada una semana, dependiendo del grado de afectación. Muy bien, y muy importante el diagnóstico, ¿no? Porque bueno, muy aparte de que no recomendamos para nada la automedicación, el diagnóstico y saber que estamos en un estado, en un primer estado, ¿no? Podríamos decir así. Exacto, en un estado de alerta. En un estado de alerta que es la gingivitis y que aún no hemos llegado a una periodontitis, que esto ya es una enfermedad del hueso, ¿verdad? Claro, que eso ya es algo mucho más grave. Avanzado. Empieza a moverse los dientes, o sea, podríamos perder los dientes y esto pues ya es un compromiso. Exacto, mucho la gingivitis fuerte, ¿no? es una señal, es una alerta de que algo está pasando en la boca y que si no la tratamos a tiempo, sí, podemos llegar hasta tener la pérdida de una pieza dentaria. Muy bien. Y doctora Edith, ¿qué sucede en los niños? Estábamos conversando en uno de los primeros bloques que en los niños también puede haber gingivitis, ¿verdad? Sobre todo porque los niños probablemente se lavan aquí, pero no se lavan acá y luego se aburrieron y total son dientes de leche, podrían decir algunos papás. Y bueno, obviamente no tienen... estamos hablando de un niño de tal vez 4 años, 5 años, que no tienen esa conciencia establecida, que esa lo tenemos que establecer los papás, una conciencia establecida de que está sangrando por algo, estoy lavándome mal aquí por algo, tengo este aliento por una razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con los niños? Yo creo que igual esto es un llamado de alerta a los papás, ¿verdad? Que debemos de tener muchísimo en cuenta la higiene bucal de los niños. Cuando llega un niño a su consulta, ¿no? Y dice, bueno, le está sangrando, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? A ver, bueno, el tratamiento de niños, obviamente, es muy importante que lo vea el odontopediatra. Sin embargo, veo niños... desde el momento en que asoma los dientes, ya hay los deditos que las mamás tienen para cepillar los dientes. Entonces, la presencia de placa bacteriana va a hacer que sangren las encías. Y al niño nosotros siempre recomendamos que sean los papás los que hagan la limpieza dental de los niños. Y aún cuando ya están más grandecitos, qué sé yo, 4, 5 o más años, ya ellos pueden cepillarse los dientes, qué sé yo, en la mañana, al mediodía, pero el cepillo dental en la noche tienen que hacerle los papás o tiene que ser vigilado por los papás. Porque el niño lo que hace es rápido, se pone la pasta, huele rico y pare. Y sabe rico. Entonces, el odontopediatra lo que hace es, de pronto le dice que venga cuando él se cepille y le pone el detector de placa bacteriana y está... todo manchado los dientes. Y ahí el papá toma conciencia, el papá o la mamá, que es él quien debe hacer el cepillado o controlar el cepillado del niño en la noche. Ahora, puede haber una especie de gingivitis o inflamación de las encías cuando hay el cambio de dientes. Cuando hay el recambio de dientes, la encía se inflama por la presencia del folículo que va a erupcionar. Pero incluso puede sangrar un poco, puede ¿verdad? Sangrar un poco, pero el padre de familia no sabe. Hay pastas, hay pomadas que pueden aliviar ese sangrado.
así, para que, ellos tomen las precauciones debidas y esto no se vaya a degenerar en una inflamación más grande y dolor, que al niño lo que le molesta ir al dentista es el dolor. Entonces, así si hace todas esas medidas preventivas, el niño va a acudir al dentista sin ningún problema. Sí, y bueno, en los niños también es recomendado mucho esta limpieza, ¿no? Esta limpieza que es para adultos, en niños también es recomendado, sobre todo si le están sangrando las encías. Sí, igual que en adultos, tienen que cepillarse tres veces al día y con el cepillo, disminuir los azúcares, no caramelos, no galletas que se pega más a los dientes. Sí, todas esas medidas preventivas ayudan a que en los niños no sangre las encías, pero sí, por cualquier motivo suele pasar, pero es temporal. Entonces el niño entiende que es temporal y va a asimilar, porque también el niño cuando ve algo con sangre se asusta. Claro. Entonces, sí, explicándole. O que suena, tal vez. Sí, entonces va a preocuparse. Entonces, los papás, indicarles bien a los papás lo que deben hacer con los niños y el niño también que tome conciencia en que el aseo bucal es tan importante como lavarse las manos. Como bañarse, quizá más, porque lo hace tres veces al día. El baño de pronto es una vez al día, pero el cepillado de dientes es después de cada comida. Y si come. Recordar, perdón, doctor, que la boca es la entrada a todo tipo de microorganismos hacia nuestro cuerpo. O sea, entonces tenemos que tener un cuidado excesivo, capaz, para evitar cualquier enfermedad que nos pueda. ¿Sabes? Porque todo podemos detectar a través de la boca. Vamos a detectar el cáncer, primeros estadios del SIDA. Sí es importante cuidarnos mucho, mucho esa área. Claro, y la sonrisa, sobre todo. Bueno, viene ya la vanidad, pues, ¿no? La parte estética, doctora, en la que usted es experta, que en realidad si las empezamos a cuidar desde el principio, o sea, desde que somos pequeños, con los padres, a nuestros hijos, porque es mucho más costoso curar caries, hacer tratamientos de conducto, hacer coronas, hacer la parte estética que prevenir. Comprar pasta. Exacto. Exactamente. Es costoso y también traumático para ciertos pacientes. Así es. En cuanto a los cepillos de los niños, pues no, que es muy común ver los cepillos de los niños casi que masticaditos, más que cualquier otra cosa, y algo que se nos quedó rapidísimo antes de cerrar, las pastas, ¿verdad? Estábamos conversando un poquito sobre las pastas, cuáles eran las pastas ideales. Hay unas pastas específicas para la gingivitis, ¿verdad? Pero como usted estaba mencionando, doctora María Emilia, deben de ser recetadas por el profesional, exacto. Sí, estas pastas aquí tienen una utilidad, tienen un tiempo de uso, ¿verdad? Y tienen una finalidad. No es que lo puedo usar prolongado, no es porque vino mi hermana y a ella le funcionó, ella me lo recomienda, eso no es se debe importante. Hacer. Así ¿ya? Es. Cada persona, cada individuo es diferente y reacciona diferente ante los mismos medicamentos. Entonces sí es importante el buen diagnóstico, el conocimiento de tu paciente, su historia clínica, para que tú puedas darle pues un tratamiento acorde a sus necesidades. Y la pasta ideal, la pasta junto ideal, con el enjuague. Exacto. Ideal, exacto. Por supuesto. Y pues ya para cerrar, la última recomendación, nuestra querida doctora Edith, para nuestros televidentes, ¿cuál sería? Bueno, la recomendación principal es que tienen que asistir a la consulta mínimo dos veces al año, pacientes que aparentemente sanos, y los pacientes que tienen algún otro problema, obviamente tienen que concurrir al odontólogo con más frecuencia. Así es. Los pacientes que tienen, por ejemplo, niños que tienen braques, tienen que lavarse más. Hay unos relojes de arena que venden, no sé si aquí que venden, que miden el tiempo en que uno tiene que cepillarse, sobre todo los niños que tienen braques. No, en la experiencia hemos visto, le decimos que se cepille y no llega ni a un minuto. Así o sea, es. Cuando el reloj de arena para cepillada de dientes es 3 minutos. Entonces, ahí nos podemos imaginar cantidad de placa bacteriana que queda en el diente, alrededor de los braques, alrededor de las ligas. Entonces, los pacientes, mi recomendación, que tienen ortodoncia, que tienen ortopedia, que tienen puentes, el aseo de la boca es más riguroso y con
los instrumentos adecuados para que haya una buena salud periodontal. Mi doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la doctora Marmile, muchísimas gracias, gracias, Edith, por acompañarnos esta mañana y a la vez enriquecer mucho con este tema tan importante y tan interesante. La prevención es lo primero, mis amigos. Conmigo, hasta la próxima. Ustedes, muchas gracias. No se pierda nuestro reprise. Si se perdió un pedacito de nuestro tema, nuestro reprise a las 7 de la noche el día de hoy. Hasta pronto, nos vemos.